grupo de natación Isola Swim siempre hace un evento de estas características en el inicio de la temporada estival y representa para Guía de Isola como el pistoletazo de salida del verano. Esta prueba es muy importante para nosotros dentro del área de deportes del Ayuntamiento de Guía de Isora porque conseguimos reflejar el espíritu más deportivo de los isoranos en colaboración con el Club de Natación Isora Swim, que ha hecho un trabajo espectacular. Como podemos ver, ha conseguido congregar a más de 400 participantes, una gran participación femenina, personas con discapacidad. No podemos estar más orgullosos y muy agradecidos con el trabajo que hace el club, porque nos ayuda a todos a sentir este espíritu deportivo del que nos sentimos tan orgullosos. Es el segundo año que la hago y estuvo muy bien organizada y fantástica, como todos los años. La organización es estupenda, siempre la clavan y creo que este año además han añadido una prueba más, que era un escalón más de dificultad y lo han superado con creces, ha estado fenomenal. Pues yo no suelo nadar en aguas abiertas, sí es cierto que entreno en piscina cubierta y no me la preparo mucho, pero hacemos muchos metros durante los entrenamientos, así que me veía preparada para hacer esta travesía. Me he sentido muy bien en todo momento, he realizado la distancia de 3.000 metros y la verdad que he disfrutado brazada a brazada. Es la primera vez que hago la travesía, la verdad es que nos ha pillado muy buen tiempo, el mar estaba bien, me sentí cómoda en el agua, bueno, al principio me costó un poquito porque había demasiada gente a mi alrededor, pero luego ya fui cogiendo algo de ritmo y me sentí muy bien, muy cómoda. La prueba en general cumple todas sus expectativas en cuanto a programa y en este caso la organización. Me ha gustado bastante y espero que el próximo año pueda volver a participar en ella. La organización, tanto dentro como fuera del agua, me ha parecido bastante bien, sobre todo dentro, muy bien organizado. Pues las sensaciones dentro del agua es increíble, la marea se portó este año, corriente poquita, oleaje nada y el premio pues súper contenta, la verdad no me lo esperaba, tampoco he entrenado mucho, pero genial, genial. La prueba ha estado muy bien, el mar perfecto, la señalización, las boyas se veían claramente, grandes, señalizadas y con lo cual estaba todo bastante claro, además un circuito muy sencillito, sí, bueno, muy, muy fácil de hacer y de no perderse. Finaliza el caraván, éxito rotundo, también tuvimos la gran suerte, ¿no?, de batir récord de inscripciones, de 415 que teníamos previsto, pues fueron aproximadamente 400 nadadores que se dieron cita en el día de hoy aquí en Playa de San Juan y pudieron realizar las tres distancias. La valoración que yo puedo hacer como alcaldesa
es de agradecimiento en primer lugar a todos los que participan, colaboradores, patrocinadores, en la Concejalía de Deporte, por supuesto el club, y a los nadadores y nadadoras que nadan por una causa tan bonita este año en memoria de Antonio Barrio. Que hay que intentar fomentar este tipo de eventos deportivos para la promoción del deporte y del turismo deportivo en la isla. Bueno, agradecer a todos los participantes, ha sido todo un éxito de corazón, agradecer siempre también al Ayuntamiento de Guía de Isora, a la Concejalía de Deporte por ese apoyo que tenemos y, cómo no, el equipo Isora Swing. Estoy muy agradecido al guía de Isora Swim que organizan este evento y a Alex en especial, que es el cabeza visible, y bueno, pues que muchas gracias a todos por organizarla cada año. Además, creo que esta travesía año a año va a ir creciendo porque es una travesía fantástica. Aparte de ser nadador, pues aparte soy entrenador, y muchos de los participantes hoy en esta nueva edición pues han estado en esta travesía y la verdad que también han disfrutado igual que yo. Esperamos que el próximo año podamos contar con esta travesía, ya que esperemos que esté siempre de la mejor manera posible. Nosotros, para el Cabildo de Tenerife, el estar apoyando este meeting internacional, el 13º meeting internacional de Arona, es fundamental y está dentro de nuestra programación anual por dos motivos. Primero, nos sirve como referencia de cara también a promocionar Arona, a promocionar Tenerife, para que todos los atletas, para que todos los clubes puedan ejercer y puedan empezar sus entrenamientos de cara a las próximas temporadas, sobre todo en épocas invernales, aquí en Arona, donde es quizás el mejor sitio de toda Europa para preparar también a estos atletas de cara a la siguiente temporada. Happy to be the winner in Arona. Yeah, it's been a very tough competition, but a good one. I'm very happy to be here and happy to be back in the decathlon after 2 years of injury, and yeah, it's very good.
time I came here was in 2018. The first time I was in this arena meeting, and since then I was not there. And it's the first time I return and I won today. I'm really lucky and I'm so glad that I could make it here. So thank you. Thanks to all the volunteers. See you next year maybe. I've had a little bit of an up and down competition, but overall the event was run really, really well, and I'm really happy to come away with second place. Have been a great experience for me, especially because it's my first time scoring 8K points. And that is a magical score in the decathlete of decathlon world. So in the first place, really happy with that. In the second place, look around. Look around. It's a beautiful place. So I enjoy the weekend to the moon and back. I had a really, really good time at this competition, and yeah, I just want to thank all the organisers for putting on such a great meet. Yeah, I really enjoyed it. Thank you to the organisation, thank you for the volunteers, enjoy the weekend, and on to next year. Muchas gracias. This weekend was really great. I'm happy that I win, and I was not expecting to win today because my results on different events were not that good, but I'm really happy and I enjoyed the track and the sun and the people here, so I'm really happy. Hemos tenido una participación de tanto a nivel internacional como a nivel nacional nuevamente en esta 13ª jornada. Hemos subido la categoría como ha sido la clase oro y esperemos que en los siguientes años podamos subir ese escalón y seguir subiendo todavía más la categoría. I first saw this race back when I was a wee little lad watching like Sage Candidate's videos. I was like, that looked like the coolest race in the world, like big views, big islands, big climbing. I keep coming back to this race because I love La Palma, I love these mountains and these trails, and I love the community here. Creo que en La Palma, los palmeros, nos sentimos orgullosos de esta prueba porque la vemos como algo distinto, muy distinta al resto de las carreras de trail. Esto también lo certifican los corredores de trail que vienen hoy a participar aquí.
Esta carrera, si algo tiene, es la gente, es la esencia de esta carrera. Y veo mucha gente animando en el kilómetro vertical. La gente en esta carrera lo es todo. Cuando nos marcamos como objetivo recuperar Transvulcania, pues era precisamente buscando lo que estamos sintiendo, ¿no? Que es esa cercanía, esa vuelta otra vez a traer la Transvulcania a La Palma y a Los Palmeros. Desde el puerto de Tazacorte, ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene. ¡Fuerte el aplauso! I've always wanted to race Transvulcania. It's a really attractive race. For me, it always draws in such an incredible field. The race hasn't even started and I'm already really delighted to be here just to feel the energy of the people. I haven't been back since 6 years ago and now I'm here again. A little bit older, a little bit slower, but I will do my best. This race is really cool because you run through so many different ecosystems. You start at the lighthouse in the volcanic sand, and it's quite sandy for the first 25K, which is unique. It's crazy when you are running into the night, throwing Los Canarios with a lot of people queuing. Saying, vamos Pablo, vamos, vamos Luis, vamos, vamos everybody. And yeah, it's fantastic. Volvemos a este evento muy, muy bonito, que es del pueblo, que es de Los Palmeros. Entonces estoy en la maratón, pero súper contento sobre todo de volver aquí a disfrutar del calor de la isla y de la gente. This is a wonderful place and wonderful island. Of course, here it's not easy to run so faster because the weather sometimes it's so hot. But I hope we all get enjoy this wonderful race, this wonderful atmosphere, and yeah, good luck all. There's really something special about Transvulcania when you're at the top of the volcano, and that's an amazing experience. It's very hard because we're at altitude and there's a lot of up and down, but you can see the ocean 360 degrees around you, and you can see the entire caldera below you. It's so beautiful, and so when you're like struggling up there, it's also kind of inspiring to be there. I'm really looking forward to being on top of the line of the volcano to go all the way to Roque de los Muchachos. I love high altitude running, and so I think I'm really looking forward to the sunrise and getting up as high as we do on this course. Hay algo que no podemos encontrar en otro sitio, que es el cariño de Los Palmeros. Se vuelcan con los corredores y para hacer una isla es impresionante la cantidad de personas que nos podemos encontrar, por ejemplo, en Los Canarios, en El Pilar. Es lo que tiene la Transvulcania, que no se encuentra en otro sitio.
every year during the race, weather is very hot, but from the start to the finish, it's very difficult for body. It's not easy. I don't like first long uphill. My feeling was bad. The altitude is a factor as well, and there's quite a lot of time sort of above 1600 meters, so that will definitely play a role in the race. It's a big chunk to go down 2400 meters in 17K in one go. I mean, we're soon done after that, at least. We don't have to run so much more, so I can destroy the legs there. An ultra marathon, you never know when you're going to struggle, but for sure I think it's going to be really hot descending into Tazacorte. It always feels like you're going into an oven, so I'll try to reframe it and think of a happy thought. Even though I think it's super hard, you're already like super tired then, but you can see the finish line from there and you know that you're kind of done already, and I think this feeling must be very great, so I can't wait for this moment. Es una alegría que muchas veces es difícil de explicar, ¿no? Porque se te viene a la mente tanto sufrimiento que has pasado durante la carrera que se te olvida todo, y el calor de todo el mundo, la gente aplaudiendo, gritando tu nombre, espectacular. Is part of that element for sure, and I'm hopeful that I can stay cool and not panic in it, because everyone's going to be experiencing the same heat. It's just about how you deal with it, like during the race and during the moment. Es el trozo que me da más miedo. Vienes de hacer 2500 metros de bajada y tienes las piernas muy rotas, y ese trocito, que nada, son 5 kilómetros, pero se hacen eternos, y ese trocito yo es el que más me cuesta y el que creo que es más duro. El objetivo de todo el mundo es llegar a esa meta y escuchar a esos gritos, a ese calor de gente de Canarias que siempre nos tienen locos, y de verdad que el único. It's this really amazing experience of seeing the island physically, but also feeling the island kind of emotionally, because so many people come out to support you. I always want to come back to Transvulcania because I feel like I'm not just doing a race, you know, I'm really like sharing this experience with everybody who lives here.
Mm-hmm.